get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Ahora, y ahora chuchamo. Vamos a esperar que coja un poquito de temperatura. Familia, bienvenido al canal. Soy Javi, estamos en RC Pro Granada. Y bueno, ya habéis visto un poquito el tema de lo que va hoy el vídeo, la portada por el título. No sé si habréis grabado algún vídeo de intro, pero seguro que sí. Y va sobre este TLR, sería el XT, ¿vale? La última versión en Trugi que tiene TLR. Y este coche viene montado, o viene en el kit con accesorios para montarlo, tanto eco, lo que sería eléctrico, porque de eco, de la palabra económico no tiene nada, como en nitro, ¿vale? Electric or nitro includer. Bueno, esto lo que significa es que viene con los componentes para montar las dos cosas. Y ha coincidido, pues, que este lo vamos a montar para nuestro amigo Rodrigo, como podéis ver aquí con las pegatinitas personalizadas y la fundita. Y otro hemos montado para, bueno, no lo hemos montado, lo ha montado Jesús, pero yo le he montado aquí todos los componentes, la electrónica, le he montado el motor, le hemos hecho rodaje, toda la pesca, he montado el kit y nosotros le hemos montado todo lo otro. Además, a Rodrigo le estamos pintando también la carrocería, cosa que aquí al menos tardamos mucho porque tenemos mucha faena y es tedioso el diseño de carrocerías que hacemos nosotros. Pues bueno, es tediosete y sobre todo de recortar y de... Os la voy a enseñar en un segundo. Por aquí la tenemos y ya tenemos el diseño prácticamente terminado de dibujar. Ya estamos recortando, ¿veis? Ahora hay que cortarle todo. Después de enmascarar hay que cortar todos los hexágonos y hay que cortarlo a regla con el bisturí. No los puedes cortar a mano alzada porque si no, no se quedaría al RC Pro Granada. Se quedaría estilo Comanche, estilo comanchero. Entonces hay que hacerlo en condiciones. Y va pues con el diseño de RC Pro Granada, que es lo que se nos conoce. Aquí en el mundillo de la competición hay por ahí ya algunos pintados a los RC Pro Granada y salidos de aquí, de las instalaciones de RC Pro Granada. Pues vamos a empezar con el montaje del coche, el combo. No lo estáis viendo los neumáticos. Tenemos por aquí el receptor. Se le va a poner un receptor de dos canales de Spectrum, porque Rodrigo tiene una de X5C. Aquí tenemos un sabo de 35 kilos. ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, el combo es un combo 6S de Hobbywing, pero el último que ha salido, el XR Plus G3 este, que estaban agotados y estamos esperando ya, llevamos esperándolo bastante tiempo el combo para que nos llegue. Y bueno, y en cuanto que nos llegue, pues se lo montaremos. Pero como estamos esperando combo y demás, pues voy a montar todo el coche a falta solo de eso, y que ya cuando llegue el combo se monte y salga del tirón. Así que bueno, os voy a ir poniendo algunas tomillas, algunas cosillas para que veáis un poquito este coche y los detalles de TLR al milímetro, para que vaya alguna cosilla, pero yo me lío con el montaje. Lo primero que le vamos a poner va a ser el vinilo al chasis, con todo recortado y todo, para que los tornillos luego pues se puedan montar y desmontar, porque los coches de competición no es como los RTR, que claro, viene todo montado ya, entonces no puede estar recortando todos los agujeros de los tornillos. Pero para los de competi, pues sí, porque el chasis viene pelado y montado y se hace así. Vamos, no lo digo, lo hago. Le falta la carrocería, porque ya la habéis visto, la carrocería que está fuera. Pero de aquí tenemos el chasis, y es lo que os digo, como tiene todos los agujeritos así, pues se monta la protección del chasis y se le hacen todos los cortes de los agujeros ahora que está quitado, y entonces es relativamente muchísimo más fácil que con los tornillos puestos para luego para pasar el bisturí y cortarlo. Así que vamos a ponerle primero el vinilo, y ya os digo, si voy viendo cosillas o voy grabando algunas tomillas para que veáis este coche, los entresijos y las tripas. Luego en el nitro vais a ver cómo Jesús arranca el coche, cómo dejamos aquí los coches en RC Pro Granada para que os lleguen los coches de competición y podáis funcionar con ellos, y es también muy interesante. Así que ya os digo, si queréis ver el nitro, pues pasadlo hasta que encontréis el nitro. Si no, queréis estar viendo cómo se monta este, porque el montaje y las tripas son las mismas, lo único que cambia es lo que lleva el de nitro, que también creo que le he grabado algunas tomitas al nitro de cómo montaba las cosillas, da igual, motoraco de nitro, que lo habréis visto en la intro, habréis visto algunos detalles del nitro, de lo que se le ha montado. Pero bueno, lo dejo, que me lío a la huerta y ya llevo 5 minutos aquí de vídeo. voy a liarme, voy a empezar y os voy poniendo cosillas. Me encanta cómo se queda
cuando está así el chasis pelado y tiene los vinilitos puestos. Os recomiendo que todos los agujeros se los hagáis, aunque es cierto que todos no se van a usar, porque ya digo, viene con los dos kits para las dos cosas, pero si le dejamos algunos sin abrir, cuando luego la mugre nos va entrando aquí, se va depositando y al final empieza a despegar el vinilo. Por lo tanto, yo os recomiendo que si le estáis poniendo vinilo, estáis montando un kit de estos y tenéis vinilo para chasis, que se lo pongáis y le hagáis todos los agujeros, porque así os vais a evitar de que luego, aparte de que a lo mejor son 8 días de agujeros al final, lo que no usáis, pues que no se os vayan a quedar luego, si le dejáis esto sin tapar, se os mete mugre. No, es para que no me entre nada, luego se mete aquí la mugre y lo va despegando y al final hace una pompa por aquí, en fin, historia. Así que qué chula queda cuando se monta así. Vamos aquí. Por cierto, para que no sepáis cómo va un kit de estos, esto viene por número, ¿veis? Pone A1. Entonces la bolsa, la A, pues dentro lleva, ¿veis? A1, A2, A3. No obstante, si queréis ver cómo se monta al detalle uno de estos coches, no este Truggy en particular, porque el Truggy no tengo yo ningún vídeo de todo el montaje del Truggy, os grabaré alguna cosilla, pero si queréis ver detalle tal y cual de cómo se monta un coche de competición, además un TLR, la versión X2.0, que es lo más similar a este coche que hay, novato del RC, ¿vale? En la descripción os voy a poner el enlace del canal de Pablo, y ahí pues él tiene un montón de vídeos sobre el montaje de su kit, que fue de aquí de RC Pro Granada, y muchas cositas, además lo explica todo muy a detalle, súper meticuloso, súper tecloso, como yo digo, a la hora de montar y a la hora de todo. Y entonces entrar ahí en su canal, que os estoy poniendo el nombre aquí para que lo veáis, Novato del RC, y además en la descripción pues tenéis el enlace directo para entrar en su canal y que podáis ver cómo se monta uno de estos coches ya al detalle total, porque yo lo voy a ir montando y os enseñaré algunos detallitos para que los veáis, pero principalmente si queréis verlo más al detalle cómo se monta un coche de estos, entra en su canal, porque esto tiene mucha olla y si me pongo a estar grabándolo todo, además es tontería, porque aparte de lo que tardaría, es que muchos de vosotros pues bueno, no queréis ver todo eso, sino queréis ver el coche montado y para que se esté pasando para adelante y tal y cual. Yo me pego aquí 6 horas más de la cuenta. vamos a ir grabando solo unas tomillas y para ver al detalle entrar con Pablo, que os va a enseñar esta gloria bendita. Fijaos, desde que hicieron el manual hasta que mandan el artículo, pues han hecho algunos cambios. Por ejemplo, estos casquillos que van en la parte de abajo del amortiguador son de plástico, aquí en el manual, y en cambio los que luego nos vienen aquí ya en el kit, pues son estos mejorados de aluminio con este pequeño labio para que la gomita luego de protección del vástago pues enganche ahí. Bien, entonces en el manual, claro, nos viene que para montarlo tenemos que montar esta arandela, que esto es una arandela de nylon, que es la que se monta con los otros, ¿vale? Esta pequeña arandelita, que no es una arandela, aquí viene como dibujado como una arandela, pero en realidad, si nos vamos arriba, ahora que enfoque, ahí, si nos venimos aquí, esto, si le veis el canto, no es una arandela, es como si fuese una junta tórica, pero de tamaño grande. Esto son tamaño real siempre, ¿vale? Esto cuando te ponen estos dibujitos en los manuales, es el tamaño real para que tú pongas la pieza encima por si tienes alguna duda. Y entonces, claro, esa pieza no existe, esa pieza no viene en la bolsa. La que viene es esta, que como veis es bastante más pequeña. Esta pieza es más pequeña, esta junta. ¿Por qué? Porque lo han sustituido para poner esto. Entonces, claro, esto os podéis volver locos. ¿Y esto cómo va? ¿Y esto cómo deja de ir? Pues bueno, pues simplemente la colocáis, la metéis ahí dentro y ya la tendríamos. Bueno, se ha vuelto esto loco a la hora de enfocar. Así es como va puesta, la juntita dentro. Y luego, otras gomas que luego después, más adelante en el manual os lo explica, que son las que van metidas dentro. Estas de aquí, a ver que lo enfoque también. Estas de aquí, estas van metidas, que también parece como una junta plana, pero no. Es también esta tórica. Pues esta, que aunque os lo pone ahí, pero yo os lo reivindico, esta junta la metemos aquí, la metemos dentro. Y ahora, pues le tenéis que echar un poquito de la misma silicona de los amortiguadores, le echáis una mijilla y con el dedo la restregáis. ¿Vale? Entonces, así. Cuando la apretáis en el vástago, eso es para que no se vaya para atrás, para que no se afloje luego, pues os aseguráis de que os enrosca bien, ahí, y entonces vais con suavidad subiendo para arriba hasta el punto. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo la estoy poniendo como a una media altura, la estoy poniendo todas igual, las delanteras y las traseras, y las pongo así y les dejo que tengan la misma. Truquillo, digo yo, para que sepáis alguna cosilla de estas por si estáis montando y os pillan el berenjena. Por cierto, los diferenciales que ya lo he montado, este es el trasero. Fijaos cómo viene aligerado, cómo le han quitado toda la carne que han podido para que pese lo mínimo posible, tanto en los
aquí en donde entran los huesos de perro, le han comido ahí, como también aquí le han quitado esos cuatro trocillos, todo para los ejes de dentro donde van ahora sí, los planetarios, pues son también de aluminio 70-75 T6, para también aligerarle ahí unos poquillos de gramillo, por un lado, por otro. Este sería el delantero, que el delantero pues no entra tanto, porque ya sabéis que el Osi tiene un sistema peculiar a la hora del ataque de los piñones en los ejes traseros. Y aquí este sería el central, que está hecho en CNC, y además pues le han hecho hasta los agujeros para quitarle estos, para aligerar peso, y fijaos cuántos agujeritos tiene, todo para lo mismo, para aligerar peso al máximo. Así que detalles de muchos coches de competición hacen ese sistema, porque aquí se trata de cuanto menos pese, mejor. Aunque bueno, ya sea tan sibariteo máximo, yo qué sé, ¿no? ¿Hasta qué punto es preciso? Aquí tenemos el Nitro, el de Jesús, ya lo estáis viendo completamente montado, aunque si me seguís por Instagram, ya habéis visto en Instagram que lo tuvimos arrancado mientras hacíamos el rodaje, algún gatillacillo por ahí, pero ahora vais a ver más. Aquí está al OTLR, en estos colores amarillo y morado, y por aquí tenéis el nombre de Jesús, el piloto. Y además que lo tenemos a Jesús por aquí, que no está diciendo nada, pero saluda por lo menos, Jesús. Buenas. Aquí lo tenemos, y además, para que veáis cómo entregamos aquí los coches en RC Pro Granada, le vamos a hacer una pregunta a Jesús. Jesús, ¿cuántos coches Nitro has tenido? Ninguno. Este es el La primero. primera vez. La primera vez. Bueno, sepáis que hemos hecho un poquillo de trampa porque lo ha arrancado una vez. Ahora, antes de que lo arranque ahora, está completamente frío el motor, ¿vale? Llevamos aquí un rato de cascaera. Y va a arrancarlo. Esto es un motor completamente nuevo. Todavía el coche no ha tocado el suelo, todavía no ha andado. El Adam Brake, pero el 3, ¿vale? La versión 3. Sabéis que de esto está el Adam Brake 1, el 2 y el 3. Pues este es el último. La última versión de este motor, 21, para este truqui de sobra. Servo de 35 kilos Savo, gloria bendita. Aquí estamos aprovechando un servo de 30 kilos de Yellow que tenía por ahí Jesús, que hay que darle manteca. Y ahora vaya a ver la pijada de la emisora Sima. Vaya a ver qué pila de extras tiene la emisora. La emisora es un emisorón. Y vamos a darle manteca, vamos a ponerlo en marcha. Venga, Jesús, enséñanos cómo se arranca la bestia. A ver si te acuerdas. Si no, yo le voy contando pistas. Chispo, correcto. Primo gas, ¿no? Abra un poquito de gas. Está duro. ¿Cómo está duro? Ahora. Y ahora achuchamos. Vamos a esperar que coja un poquito de temperatura. Thank you.
¿Qué os parece? ¿Complicado arrancar? Venga, la otra arranque, eso ya sin darle ni gas. Así, a relentí. Ya que está calentico. Ahí lo estáis viendo. Mesa TLR. Con ningún ajuste, o sea, viene completamente de serie la mesa TLR para este Truggy versión X, aunque me contaba Alberto que para el 2.0, para el Boogie, no servía la mesa, que no encajaba, pero ya lo estáis viendo que en el Truggy viene canela, no hay que cambiarle nada, todo perfecto, aunque ya sabéis que yo a las mesas, si de vídeos anteriores lo conoceréis, que le hago aquí un agujerito en el centro para que las baterías de acima se le puedan quedar dentro. Esta tiene una 14,8, pero tiene una celda ahí, o sea que está a 11,1. Y como Jesús tiene 11,1, pues a 11,1 que la vamos a poner. O sea que ahí no tenemos fallo. Y luego, velocidad del servo. Y porque el exponencial se lo hemos tocado para que no sea tan rápido. Porque todavía era muchísimo más agresiva la electrónica de este coche. Y va con una batería HRC de NIN, ¿vale? Aquí la estáis viendo, 1700, 6 voltios, nada de lipo ni nada, ¿eh? Porque aquí el servo es de 6 voltios, y aunque este es un 35 kilos de sabo, pero mirad la velocidad que tiene. Y una cosa que mola muchísimo es que tiene AVC. El coche, dale un poquito al gas, Jesús, veis que no le está dando a... tiene que estar con el gas cogido, pero veis... tiene AVC, la emisora de serie, una emisora que no llega a los 100 euros... 6 canales AVC y luego tiene además aquí un montón de ajustes como para varios coches. El ABS, que es una chulería, se lo vamos a activar para que lo veáis en un segundillo cómo funciona, porque estaba, es que tiene un montón de funciones el ABS. Aquí nos vamos para atrás, fijaos, cuando le doy al freno. qué alucinante, qué pila de pijada tiene. El montón de ajustes que tiene para el AVC, la ganancia de la aceleración, tiene modo crawler para si tenemos dos ejes que queremos curvar, el fail 6 configurable por completo, por ejemplo, yo lo he configurado para que se quede, si fijaos, acelero, veis, y apago la emisora, de pronto corta gas y se gira la rueda. Así lo he configurado yo, que es de las formas que a mí me gustan, los que pueden configurar. Luego hay muchas otras emisoras que solamente nos permiten o cortar el gas o frenar. Este yo lo he dejado en punto muerto, para que no agotemos la batería, si nos harta nos quedamos sin emisor y tal. Muchas veces nos pasa que nos quedamos a lo mejor sin señal y tal, y mientras que recupera la señal, está el freno ahí sometido a tensión y se pega un minuto, y entonces eso nos gasta bastante la batería. Porque este coche, donde más gastan los nitros, cuando tienen freno tan fuerte, es exactamente al frenar, porque en la dirección, como no ejerce fuerza la dirección, pues prácticamente nada, y en el gas tampoco. Donde más batería gasta es a la hora de la frenada. Entonces, pues bueno, pues se lo he dejado el Fire 6 que no frene, sino simplemente que se quede en punto muerto. Cochazo del 500, del 500 total. Además, va a haber un extra, porque Jesús nos va a grabar un vídeo del coche andando. cuando lo pruebe, que nos grabe un videocillo y lo vamos a colocar aquí para que veáis esta auténtica bestia. Así que, familia, como ya habéis visto el de Rodrigo en eléctrico, lo habéis visto al principio, no queremos alargar mucho. Este no queremos tampoco echarle mucho más tiempo, que Jesús está diciendo de darle gatillo, y tampoco que este vídeo sea extremadamente largo. Así que un saludo a todos, sabéis que soy Javi, que estamos en RC Pro Granada y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí tenéis ya este coche, este Rodrigo Móvil terminado, el auténtico pata negra de los que montamos aquí en RC Pro Granada, carrocería personalizada, por supuesto, y además pues con algunos detallitos como el nombre del piloto, como debe de ser. La protección en el chasis, como ya lo habéis visto también, que os lo he enseñado. Los neumáticos Luis
de Truqui, ¿vale? Con Peti, auténtico, además con un poquito de garganta, para que el coche se quede anchito y no se le queden los neumáticos metidos dentro. El offset de media, ¿vale? Para que vaya canela. Ya estáis viendo los detalles de la carrocería. Y luego, para un poquito por dentro, ¿qué combo le hemos montado? Le hemos montado, verás que están tocándole de la agencia y tengo que darle unos paquetillos. Era José de Strina Scales, que viene por aquí para empezar a grabar videocillos, pero vamos a terminar nosotros de grabar este vídeo, que tenemos que mandarlo. Le hemos montado el Airroom, el nuevo G2, que además viene ya con el 2250 kV, viene con el tema de los sensores para montarlo, y el variador, el Max 8, ¿vale? Pero este es el nuevo, el 150 amperios también. Pero esto ya no viene con tarjeta, ya la tarjeta que lleva es la V2, esa digital, que es como la que traen los Spectrum. Servo de 1270 de Sapo, que esto va, que lo flipas de bien. Y el coche, bueno, ya lo conocéis, os lo hemos estado también enseñando el Nitro, para que también vieseis los dos cacharros. No tenemos dos baterías ahora mismo de 3S, solamente tenemos una de 4S, que es como este coche debe de ir, con una batería de 4S, como esto se disfruta. Yo ya lo he probado y no es una velocidad despabullante, y una cosa que me acabo de dar cuenta, que no le he apretado ni esta tuerca de esta rueda, se la voy a apretar ahora mismo. No una velocidad despabullante. Esto es que siempre las Luis, cuando vienen aquí con los papeles que traen, y vienen a mejilla pegadillos. Que no hace una virguería a 4S el coche. A 6S sí es más peligroso y es menos diplomático, pero a 4S es un coche de circuito, un coche de competición, un coche para dar espectáculo, y sobre todo la calidad, lo fino que va, y preparado para los mejores ajustes, para las entradas por curva, el paso tan rapidísimo que tiene, y es un coche que es un auténtico tren. Con esta electrónica escogida de lujo para la DX5 que tiene Rodrigo, le va a ir de muerte. Y cuando llegue por ahí, pues ya van a saber de dónde viene y va a saber a dónde va. Va a lo alto del podio, pero viene de la casa del radiocontrol, de la pata negra, de donde se inventó el RC puro y duro de pezuña, de uña negra. Bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo en el que habéis visto, en esta ocasión, dos versiones de este coche, que ambas versiones vienen en el kit para que tanto lo podáis montar nitro como lo podéis montar eléctrico. Y yo voy a apretarle la rueda, voy a empaquetarlo y se lo voy a mandar a Rodrigo, pero del tirón, porque siempre vamos a requestarle. Así que, lo dicho, sabéis que estamos en RC Pro Granada, que yo soy Javi y que nos vemos en el siguiente vídeo.